Es común que un niño recién nacido le genere muchas preocupaciones y angustias a las familias, aún siendo cosas normales. Por eso quiero explicarles qué es normal y qué es anormal en un niño. Vamos a comenzar por la cabeza. Es común que en parto vaginal la cabeza se moldea, se alarga un poco hacia atrás y también se hincha o se pone edematosa, como decimos los médicos. Uno aprieta ahí y se hunde ese sitio, pero después desaparece en pocos días solo sin necesidad de hacerle nada. Si ese levantamiento que tiene persiste durante varios días, debe ser revisado por el pediatra. Bien. En la fontanela, lo que llamamos mollera o fontanela, en varios sitios le dicen diferente nombre, puede subir y bajar con la respiración y es normal. Y como ustedes ven acá, yo le toco y no pasa nada. En la nariz es normal, en el borde, en el dorso de la nariz hay unos punticos blancos que son normales, desaparecen solos. El niño desde que nace parece que tuviera gripa. En sala de partos el niño estornuda y le suena un poquito como si tuviera un moquito allá. Es normal y dura lo más o menos 3 a 4 meses estornudando y sobre todo cuando está durmiendo le suena y al tomar aire suena un poquito. Ese moquito, que es un mecanismo de defensa que tienen los niños, se puede limpiar con suero fisiológico y no se asocia con ninguna enfermedad. Sin embargo, es muy importante que las personas que tengan gripa no deben ir a visitar a los niños en esta temporada y mucho menos estornudar cerca, toser cerca, menos darle besos en la boca y deben bañarse las manos con frecuencia. Si alguien en la casa, como el papá o la mamá, tiene gripa, otra persona en la casa que tenga que estar ahí, debe utilizar tapabocas y las mismas recomendaciones que comenté previamente. Porque esa infección de los virus que le da a un niño en el pulmón puede generar una enfermedad que se llama bronquiolitis. En los ojos, es normal que en los ojos los tuercen por raticos en forma intermitente como si fueran viscos. O sea, que la familia dice, este niño tiene como visco, pero es transitorio y desaparece. Después de pocos meses desaparece y en los controles del pediatra ya debe haberle confirmado que ya desapareció. Es normal también que cuando está torciendo los ojos, mira hacia arriba, cuando está mirando hacia arriba, cuando está durmiendo o se está despertando, blanquea los ojos y los tuerce hacia arriba, eso no es enfermedad. En la cara es frecuente un brotecito, ese brote le llamamos eritema tóxico del recién nacido. Son unos punticos rojitos, a veces se ven un poquito blancos en la punta y eso desaparece. La familia a veces cree que es alergia a la lana o por la ropa nueva, pero eso desaparece solo. Y en el cuerpo también hay unos que parecen picadura de pulga, eso no es enfermedad. Es normal que después de que coma, que toma su leche materna o cuando toma leche de fórmula, el intestino se distiende, entonces la barriguita se infla, suena mucho, suena, cruje, gas por arriba, gas por abajo, y eso es normal. Entonces, en ocasiones la familia cree que si la mamá comió aguacate, frijoles, helado, entonces el bebé ese por eso se llenó de gases. Nada tiene que ver con eso, la mamá puede comer lo que quiera de esos productos que no pasa nada. Entonces todos los niños después de que comen se infla la barriguita, le suena, le da hipo, a todos los niños les da hipo y es normal. Y lo que más le quita es ponerle al seno y si tiene frío se calienta. Hay otro síntoma frecuente que la genera angustia a las familias y es el pujo. Alrededor de las 2 semanas ya el niño empieza a tener una carita y como una fuerza, como si no pudiera hacer popó, como si le costara trabajo hacer, como si tuviera estreñimiento, pero realmente un niño puede hacer 5 o 10 veces al día de posición y sin embargo puja. Eso es un reflejo. Comúnmente comienza a los 15 días y dura aproximadamente mes y medio y desaparece y se considera también normal. Después de que come también es muy frecuente que el niño, fuera de que se infla la barriguita, devuelve un poquito de leche, como cuajadita, como leche cortada,
y ocasionalmente, digamos, 2-3 veces por la semana, cuando queda bien lleno y bota un gas, bota un poquito más lejos, eso se llama un reflujo, pero no requiere tratamiento médico. En el ombligo, cuando nace, le colocamos un producto químico en ese sitio para disminuir los riesgos de infección. Pero después hemos decidido no colocarle más productos químicos porque eso enrojece esa zona del ombligo, y el primer signo de infección en el ombligo es que se empieza a poner rojo y crece. Cuando crece en forma progresiva, rápido, en el mismo día hay que acudir al pediatra porque puede tener una infección. Si por ahí sale pus de mal olor, también hay que acudir al pediatra. Para nosotros también es muy importante, sobre todo en niñas. En niñas es más frecuente que en niños la displasia de cadera, los problemas de cadera. Entonces aquí estoy descartando la luxación congénita de cadera. Hay un color amarillo que uno lo observa principalmente en la carita. Por eso yo aprieto acá y suelto, y ahí se le empieza a ver el colorcito amarillo. Ese color amarillo lo veo, ¿no?, en el dorso de la nariz y en los ojos en los primeros días. Generalmente ustedes lo van a ver después del segundo día, y va bajando y llega aproximadamente hasta la rodilla. Pero si en uno o dos días ya todo el cuerpo está amarillo, hay que consultar al pediatra. Independientemente de eso, de todas maneras, un color amarillo debe ser valorado los 3 o 5 primeros días por el pediatra. Para eso ustedes deben pedir cita donde el pediatra para el control de estos días. Los reflejos, ustedes ven acá, aquí en las piernas, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra. Mira, es un reflejo que tienen normalmente, y lo mismo este reflejo lo pueden presentar en las manos. Aquí ve el bebé, abre, cierra, y vemos cómo se está colgando. Mira cómo se prende de bien el bebé. Ese es un reflejo normal. Me parece clave también lo que he llamado signos de salud. Un niño debe tener muy buena vitalidad. Llora con fuerza, chupa con fuerza, está muy alerta, mira, pone atención, se defiende, patalea. Esos signos y esa vitalidad es clave. El niño que empieza a perder esos signos de salud, de vitalidad, que casi no chupa, tiene poca fuerza para chupar, es débil, lo coge y no tiene poca fuerza, llora muy poco, ese niño hay que llevarlo al pediatra el mismo día. Perder los signos de salud indica que debe ser controlado por el pediatra. Este otro reflejo, le apoyo acá y mira cómo se va empujando. Ahí va avanzando, mira, se va empujando y mira cómo va avanzando. Eso es otro reflejo bonito y es normal, lo deben tener todos los recién nacidos. Vamos a ver ahora la marcha automática y mira cómo derecha, izquierda, ahí va caminando, es otro reflejo normal.